Esta es La Palabra en Voz. Te habla el Padre Germán Guidi, de la Compañía de Jesús, desde Montevideo. Meditamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, del 3 al 12. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron: ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió: ¿No han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? ¿Y qué dijo? Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, para unirse a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne, de manera que ya no son dos sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Le replicaron: Entonces, ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Él les dijo: Moisés le permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza de corazón de ustedes. Pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo, el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Sus discípulos le dijeron: Si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Y él le respondió: No todos entienden este lenguaje, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. En efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes desde el seno de su madre. Otros porque fueron castrados por los hombres, y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que no separe el hombre lo que Dios ha unido. ¿Cuánto dolor generan las situaciones de separaciones, de divorcios, sueños que se rompen? Papás, mamás, niños que les toca sufrir, familiares que también se duelen por sus propios seres queridos. Y Dios, lejos de condenar, de juzgar, nos acompaña, nos consuela, sana el corazón, para que sigamos apostando por el amor. Nos toma de la mano, nos pone de pie. Tal es mi experiencia trabajando con personas que vivieron situaciones de rupturas, de pérdida. Formar comunidades solidarias que acompañen junto con la gracia, la fuerza de Dios, hace que estas personas reciban contención, cariño, amor, pertenencia y salen adelante, como Dios lo quiere, como cada uno de nosotros también lo desea. Es que antes de ver situaciones de ruptura, qué importante es caer en la cuenta de que somos seres que hemos sido creados para unirnos, para el amor. Nacemos en soledad. El problema del hombre, dirá Erich Fromm, es el estado de separatidad, que se va superando a través del amor interpersonal, el amor con Dios, el amor a la naturaleza. Por eso qué bueno sería poder pedirle a Dios la gracia de aprender a comunicarnos verdaderamente con nosotros mismos, tener instancias de silencio, de escucha, de aceptarnos, de descubrir que en el fondo, más allá de todos los sentimientos, está ese Dios diciéndonos: tú eres mi hijo amado. Comunicarnos también con nuestros amigos, tener momentos de compartir esas alegrías, esos sueños, también las penas, hacer una visita, una llamada. Los amigos son una oportunidad de plenitud. Comunicarnos también con nuestras parejas, hablar de corazón, expresar lo que realmente sentimos, para poder llegar a lo profundo del otro, que es donde Dios habita. Y cuando nos encontramos con Él, llegamos a esa plenitud deseada. Comunicarnos también con la creación, detenernos, fijar nuestra mirada en el azul del cielo, en la inmensidad del mar, en el blanco de las nubes, la belleza de las flores, acariciar un perro, salir a dar un paseo al sol, al aire libre, dejar que ese calor, símbolo de la gracia de Dios, nos abrace, nos nutra. Por eso te invito a pedirle con humildad al Señor: Señor, enséñanos a comunicarnos de verdad. Tómanos de la mano y llévanos al fondo del corazón, donde tú habitas, donde nos encontramos con nuestro ser más profundo, allá más incluso, más allá de nuestras emociones. Sana nuestro pasado, danos la confianza de vivir el presente, dejando el futuro en tus manos. Ayúdanos a cuidarnos de la ansiedad, de la prisa, aprender a disfrutar de la belleza de la creación que sobra de tu comunicación desbordante. Ayúdanos a descubrir los dones, carismas, ponernos al servicio de los demás, en la vocación que sea. Si nos llamas a un servicio de consagración, ahí estamos, Señor. Cuenta con nosotros. Si nos llamas a la vida matrimonial,
aquí estamos, Señor. O si es como soltero, siempre habrá ámbitos y posibilidades donde podamos amar. Bendice a nuestros amigos, porque también vos disfrutaste de tenerlos. Bendice de modo especial a los niños, porque son tus predilectos, y nos has pedido encarecidamente que cuidáramos de ellos. Que el Señor te bendiga, te conceda una hermosa jornada, te puedas comunicar con el Señor, también con tus seres queridos y con la gente que se te cruce por el camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.